Shalom, bendiciones, bendiciones. Estamos contentos de estar una semana más en este estudio, considerando el primer siglo, su contexto. Hemos visto ya en varias semanas muchas de las sectas, los partidos que había en el primer siglo, en el tiempo de Yeshua, antes, durante y después de Yeshua. Y hemos considerado lo que eran los saduceos, los fariseos, los celotes, los esenios. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de el resto de la comunidad y nos vamos a concentrar también en los samaritanos. Mire familia, le voy a ser sincero, nosotros estamos estudiando, estamos en una búsqueda, en una investigación constante de lo que podemos aprender. Tenemos varios recursos, yo no me considero un experto en el área, jamás le voy a dar una información que usted no pueda validar. Cuando vienen al canal y hacen comentarios como que usted es un falso, usted es un mentiroso, usted es esto. Mire, usted tiene que considerar la información que yo le estoy dando, ir a la evidencia, validarla, y si después de validarla usted se convence de que es mentira, venga, pruébeme con recursos validados, académicos, que lo que le estoy dando es información falsa, pero no me venga a levantar en un comentario y decirme que soy un falso, que estoy dando falsa información, cuando le estoy diciendo, aquí están los recursos, vaya, valídelos, investíguelos, véalos. Yo no estoy aquí para convencer, lo que menos quiero es convencer a la gente. Estoy aquí para mostrarle la información, que usted la pueda escuchar, la pueda leer, la pueda considerar, la pueda validar y después sacar sus propias conclusiones. Así es que vamos a seguir en nuestra búsqueda, vamos a seguir aprendiendo, porque yo creo que muchas veces tenemos ese problema de creer que lo sabemos todo y entendemos el Nuevo Testamento, los escritos del primer siglo, de una manera tan sublime que no nos hace falta escudriñar nada más. Y cuando nos damos cuenta, estamos viendo todo a través de un lente dogmático, un lente teológico, un lente de 2000 años que ha venido acarreando ideas erróneas, ideas falsas, y después venimos a acusar a otras personas porque nos están dando información que va en contra de nuestro dogma, de nuestra creencia y de nuestro credo, y pensamos que está totalmente erróneo, cuando realmente mi intención no es esa. Mi intención es simplemente considerar un poquito de información, porque muchas veces decimos, no, Yeshua tenía problemas con los fariseos porque ellos eran los religiosos súper extremos. Bueno, la semana pasada nos dimos cuenta de que había un grupo sumamente más religioso que los fariseos, que eran los esenios, que tenían extremo, que ellos no se querían ni casar, no podían ver a las mujeres porque decían las mujeres no son fieles a un hombre, y se fueron por allá a refugiar al desierto, y hacían baños rituales todas las mañanas porque eran sumamente religiosos. No eran los fariseos. Ahora, cuando yo digo que Yeshua estaba a favor de los fariseos, es porque varias veces en los evangelios encontramos que es así. Ahora, la actitud que ellos tenían, ese era el problema que tenía Yeshua. Entonces, no malentendamos la educación de los fariseos versus la actitud de los fariseos. Yeshua no recriminó las enseñanzas ni la sabiduría, recriminó la actitud. Entonces ahí cambia un poquito la perspectiva de los fariseos. Vimos que había 7 tipos de fariseos. No a todos se les consideraba hipócritas, solamente a 5 tipos de fariseos eran hipócritas. 2 eran de tipo bueno. Aún los escritos judíos nos hablan de esto. Entonces, estamos descubriendo mucha información que no considerábamos, que ahora nos va a ayudar a entender los escritos del primer siglo. Así es que vamos a leer por aquí. Quedamos aquí lo que eran los esenios y la comunidad de Qumran. El pueblo llano, la gente de la tierra, la gente común o la gente de la tierra de Israel constituía alrededor de un 90% de la población. Oiga bien, si estamos hablando que dentro de las sectas había un 10%, lo que era la gente común era el 90% de la población. En general, no estaban afiliados a ninguna secta importante, pero conservaban la fe esencial del judaísmo. Acuérdense, ya hablamos que este judaísmo es lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo. En muchos sentidos, eran los principales destinatarios del mensaje de Yeshua, es decir, las personas que formaban las multitudes con las que se encontraba y a las que ministraba. Había factores religiosos comunes que mantenían unidos a todos los grupos y personas comunes entre ellos. De aquí es donde vamos a encontrar que están los 5,000 a los que Yeshua alimenta. Está la multitud que viene con donde resucita Lázaro. Está la multitud que lo sigue. Está la multitud que lo recibe en esa entrada triunfal. Pero también está la multitud que después va a ser hostigada a que griten crucifíquele. Pero esa era la gran mayoría de gente. 90% estaba dedicada a su trabajo. Estaba dedicada a su tarea. Vamos a ver las características de ellos. ¿Cuáles eran los factores religiosos? 1. El Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. De acuerdo a Deuteronomio 6:4. Esto protegía contra el pluralismo e imponía el monoteísmo. Se recitaba a diario. Estaba el pacto y la elección. La creencia de que Israel era el pueblo elegido de Dios, lo que le otorgaba una posición privilegiada en el mundo. Esto dio al pueblo de Israel un fuerte sentido de nacionalismo y esperanza. Estaba un sentimiento antigentil. Aunque la población estaba dispuesta a tolerar a los gentiles para obtener beneficios económicos, muchos despreciaban a los romanos y anhelaban su derrota y destrucción. La esperanza profética, la literatura apocalíptica y el periodo dorado Macabeo dieron esperanza a los judíos como pueblo favorecido por Dios. Creían y anhelaban la subyugación y la destrucción final de sus opresores. 4. La ley los unía, la Torá y la práctica ritual. El pueblo llano, el pueblo común, vivía en un sentido general, según la Torá. Los principios marcadores de los límites de Israel incluían la circuncisión, la observancia de Shabbat, las leyes alimentarias, la pureza ritual, la comunión exclusiva en la mesa. Daniel, por ejemplo, Daniel 1, primera de Macabeos 1, 62 al 63, que no podían comer de cualquier tipo de cualquier tipo de alimento. Y la observancia del calendario. Había un calendario común. De esto ya hemos hablado muchas veces. El 90% de las personas se guiaban por un calendario. Se esperaba la circuncisión de todo niño varón al 8º día, de acuerdo con la ley de Moisés, Génesis 17, donde se le da el mandamiento. Mire, muchas veces tenemos problemas, pero no logramos conectar que la circuncisión realmente es una marca, una señal del convenio dado a Abraham. Y muchas veces las personas dicen, no, nosotros no somos judíos, nosotros somos hijos de Abraham y somos esa descendencia que Dios le prometió a Abraham. Bueno, el convenio que Dios le dio a Abraham no era con judíos, no era con judíos y gentiles, fue con Abraham y su descendencia. Pero la marca de ese convenio era la circuncisión. Yo no puedo decir que yo soy un descendiente de Abraham si yo no porto la marca, que es característica del convenio, porque representa ese convenio. Nosotros decimos, al que te bendiga bendeciré, y al que te maldiga maldeciré. Y muchas veces repetimos esas palabras, pero si Abraham no se hubiera circuncidado, no hubiera llevado la marca de ese convenio que Dios hizo con él, y por lo tanto esa promesa de voy a bendecir al que te bendiciere y voy a maldecir al que te maldiciere no hubiera tenido ningún valor, porque lo que le daba peso era esa señal de la circuncisión. La circuncisión de Yeshua es un gran ejemplo. Lucas 2, 23 al 24. La observancia de Shabbat era obligatoria, incluida la negativa a trabajar. Éxodo 20, Génesis 2, 1 al 3. Fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día completó Elohim la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho, creado y hecho. 6 días, Éxodo 29 al 10, del 9 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay una tendencia hoy en día que hay un debate por ahí, que no, que el Shabbat es obligatorio para toda la humanidad. Y la respuesta es no, el Shabbat no es obligatorio para los gentiles. No, es que este hermano está en contra porque no sabe que la Biblia dice que el Shabbat es obligatorio para toda la humanidad. Les tengo una noticia. El Shabbat no es obligatorio a los gentiles. El pastor que dice esto está en lo correcto. El Shabbat no es obligatorio para los gentiles. Ahora, lo importante de esto es por qué menciona Génesis 2 con la creación y después Éxodo, cuando se le están dando los mandamientos a Israel. Bueno, porque el Shabbat es una señal del dominio de Dios. Él crea la humanidad y en el séptimo día, en las culturas del antiguo Medio Oriente, es un entronamiento. Estos son versículos de entronamiento. Él se entrona como el Dios de la creación. Él está descansando, no porque él estuviera cansado, sino que en el séptimo día él ha hecho del espacio sagrado, el Edén, con todas sus funciones, y en el séptimo día él se va a entronizar como el Dios de la creación. Ahora, esa señal de la creación, el Shabbat es señal de la creación, no del gentil, no del judío. Pero cuando ellos vienen al monte Sinaí, Dios hace un convenio con Israel. Y ahora, como Israel es el representante de Dios, es su pueblo, es su nación, es su posesión adquirida, Él le dice: te voy a dar una señal, porque esa señal es la que rige a toda la creación. Y ahora, como mi pueblo escogido, como mi pueblo designado para representarme, tú vas a guardar el Shabbat. Entonces, el Shabbat es para el pueblo del convenio. Ahora, yo no puedo decir que creo en el Mesías, que creo en el Dios de Israel y que estoy en convenio, cuando mi convenio está muy alejado de lo que es el convenio de Israel, porque solo hay un convenio. No hay dos, no hay tres. Entonces, Efesios dice claramente que él quitó la pared de separación y hizo de ambos pueblos uno solo. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Yeshua, nos dio entrada. Efesios lo dice bien claro también. Dice, nos hizo conciudadanos con los santos. Ahora somos ciudadanos con ellos. Y como somos ciudadanos con Israel, tenemos el mismo convenio. Romanos capítulo 9, versículo 4 dice que de Israel, de los judíos, son los pactos, las promesas, el culto, la Torá, el convenio. De los patriarcas son los patriarcas, y de los patriarcas, de la descendencia de los patriarcas, es el Mesías. Entonces yo no puedo adoptar al Mesías, que es de los patriarcas, y dejar a un lado el pacto, que es de los patriarcas. Entonces, cuando yo acepto a Yeshua, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, me convierto en un conciudadano con Israel y me hago acreedor a las responsabilidades del convenio que se le dio al pueblo. Y una responsabilidad de ese convenio es guardar el Shabbat, porque ese es el testimonio de que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó en el séptimo día. Ahora, ¿el Shabbat es obligatorio para los gentiles? No. Pero para aquellos que están en convenio con el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a través de Yeshua, sin ser judíos, ahora es una responsabilidad que tenemos bajo los hombros. No es obligatoria para la humanidad. Si tú quieres estar sin Dios, sin esperanza y ser un gentil, ve por allá, tranquilito. Pero si tú dices, a través de Jesús, yo soy parte del pueblo de Dios, entonces ahí la cosa cambia. Y ahora tenemos que replantear lo que decimos. Porque yo no puedo tener a Yeshua, que es el Mesías prometido. Yo no puedo decir, soy ciudadano de la familia de Dios, cuando no quiero la responsabilidad. ¿Okay? Solo quería aclararle ese puntito, para que esa es la forma en la que podemos debatir de una manera educativa y no forzando un texto. Porque el pastor tiene razón. El Shabbat no es obligatorio para los gentiles. Gentiles, aquellos que están sin pacto, sin promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero si tú has aceptado a Yeshua y eres parte del pueblo, parte del convenio, la cosa cambia. Los enfrentamientos con Yeshua por las curaciones en Shabbat lo ejemplifican. También se esperaban sacrificios en momentos clave, de acuerdo con los requisitos de la Torá. Existían estrictas leyes alimentarias, incluido el lavado de manos, en Marcos 7, el rechazo a comer con los gentiles, que adquiere importancia en los milagros de la alimentación y la posterior evangelización. La primacía del templo era la norma, excepto entre los esenios. Los ritmos del calendario judío eran importantes. La sociedad de Israel giraba en torno a fiestas y festivales que tenían lugar en fechas claves en las que se recordaban los actos de Dios y la cosecha. La gente común participaba en estas fiestas y festivales y procuraba viajar a Jerusalén cuando podía. El pueblo llano era mayoritario y se comprometía al culto en la sinagoga cada Shabbat. Aunque se discute la esperanza mesiánica, aunque se discute que todo Israel esperara un Mesías redentor davídico y que las expectativas fueron variadas, en los evangelios hay abundantes pruebas de que muchos entre el pueblo llano soñaban con el día en que el Mesías vendría en nombre de Dios para poner las cosas en su sitio. Se esperaba que este redentor fuera parte de una figura de rey guerrero que con Dios de su parte redimiría a Israel de la opresión de los romanos y los gentiles. Establecería un estado teocrático centrado en Jerusalén, el templo y la ley. El mundo se convertiría al judaísmo o sería derrotado. Los samaritanos. Los samaritanos eran odiados por los judíos, que los consideraban medio judíos, porque descendían de los que habían sido llevados al exilio en el año 722 antes de la era común por Asiria, y se habían casado y mezclado con otras naciones. Los samaritanos tenían su propio templo en el monte Gerizim durante el reinado de Antíoco Epífanes. Los samaritanos acataron sus decretos y dejaron de observar el Shabbat y de circuncidarse, y dedicaron su templo a Zeus, lo que provocó que los judíos los odiaran aún más. En el año 128, su templo fue destruido por los Macabeos por considerarlo una blasfemia, porque acuérdense, ese templo fue dedicado a Zeus en el tiempo de Antíoco. Al igual que los saduceos, rechazaban todo excepto la Torá de las Escrituras. Sin embargo, los samaritanos adoraron al mismo Dios y observaban el Shabbat y la circuncisión, la ley de Moisés y el Pentateuco o la Torá, y buscaban un Mesías libertador. Eran profundamente despreciados por los judíos. Se repite en todo el Nuevo Testamento y a menudo en los momentos más sorprendentes como héroes en oposición a los judíos. Mateo 10:5. A dos envió, cuando Yeshua envía a los doce, dice, a estos dos envió Yeshua después de instruirlos diciendo, no vayas por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Lucas 9:52. Envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Lucas 10:25. He aquí cierto intérprete de la ley se levantó y dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y después viene la parábola del buen samaritano. Lucas 17:16. Cayó sobre su rostro a los pies de Yeshua dándole gracias, y este era samaritano, uno de los leprosos que fue sanado. Juan 4:7, la mujer de Samaria, del 7 al 42. Juan 8:48, contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Creían que Yeshua era parte de los samaritanos. Hechos 8:4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba al Mesías. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. ¿Okay? Aquí hay una notita. Esta parte es de este libro que se llama Las personas del Nuevo Testamento, del mundo del Nuevo Testamento, una guía ilustrada. Y vamos a leer por aquí, dice: los samaritanos, religión y etnia, los cautiverios asirio y babilónico y la aparición de los samaritanos. La aparición e identidad de los samaritanos es problemática, ya que los textos antiguos emplean el término samaritano con cierto grado de ambigüedad. A veces, samaritanos se refiere a los residentes de una región geográfica concreta, es decir, Samaria. Otras veces, el término se refiere a un grupo político que se opone a los dirigentes judíos de Jerusalén. Por último, el término también se utiliza para referirse a una secta etnio-religiosa distinta, que afirma que solo su versión del Pentateuco es escritura sagrada y que el último lugar legítimo de culto está en el monte Gerizim. Ahora, ¿cuál de las tres? Cuando vemos samaritanos, residentes de Samaria, uno, se refiere a los residentes de Samaria. Dos, el grupo se refiere a un grupo de oponentes, un grupo político que se opone a los dirigentes judíos, o una secta etnio-religiosa distinta que solo afirmaba que la versión de la Torá y las Escrituras y el único lugar de adoración era el monte Gerizim. Aquí está la mujer samaritana, porque ella dice, nos han dicho que en este lugar y no en Jerusalén hay que adorar. Para agravar el problema, los samaritanos y los judíos presentan relatos muy diferentes sobre el origen de los samaritanos. En la Biblia hebrea se puede argumentar que el surgimiento de los samaritanos como pueblo distintivo está vinculado a la experiencia geopolítica de Israel a partir del siglo X antes de la era común. Es decir, el origen de los samaritanos se remonta a la división de los reinos norte y sur de Israel, poco después de la muerte de Salomón. En el año 931 antes de la era común, 10 de las 12 tribus se separaron bajo el mando del rey Jeroboam, estableciendo así el reino dividido, Israel al norte y Judá al sur. Aquí Primera de Reyes 11:26 al 12:26. En el año 883 antes de la era común, el rey Omri de Israel compró una colina para fundar una nueva capital. El nombre de la colina era Shamerón, literalmente el mirador. Algunos eruditos creen que el nombre Samaria deriva de esta palabra y que los habitantes de la región pasaron a ser conocidos como samaritanos. El reino de Israel duró más de 150 años y llegó a su fin cuando Salmanazar, el rey de Siria, sitió el reino del norte en el año 722 antes de la era común. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 11:13. Primera de Reyes 11:17 y Segunda de Reyes 18:9. Aconteció que en el año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, el rey de Israel, Salmanazar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. El efecto del cautiverio asirio en el surgimiento de los samaritanos. El cautiverio asirio devastó la identidad nacional, religiosa y cultural de las 10 tribus del norte. El cautiverio babilónico de Judá en el sur, en el año 587 antes de la era común, no hizo más que agravar el destino de los pueblos que acabaron siendo conocidos como los samaritanos. El efecto combinado de los cautiverios asirio y babilónico resultó en la extinción parcial de un enorme segmento de la población judía en Israel. Con el tiempo, como se explicará más adelante, con la llegada de los colonos, los habitantes de la tierra se volvieron extremadamente diversos en sus identidades étnicas y religiosas, hasta el punto que los judíos que regresaban del exilio babilónico consideraban a muchos como gentiles. Esdras 4 del 1 al 4 nos dice la parte en donde que habla aquí. Y antigüedades. Josefo en Antigüedades 11 del 84 al 85 y 174. También Juan capítulo 4 versículo 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Juan 8:48 ya lo leímos. Sin embargo, es más probable que los samaritanos estuvieran emparentados con los judíos. También a Josefo en Antigüedades 11:341 y 12:257 al 264. Cabe preguntarse si esta relación es étnica, religiosa o de ambos tipos. De hecho, la ambigüedad inherente al origen y la identidad de los samaritanos continúa hasta nuestros días. Una distinción significativa entre los cautiverios asirio y babilónico aclara un poco el origen turbio de los samaritanos, que se menciona por primera vez en Segunda de Reyes 17:29. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades que habitaban. esto es, al reino del norte, Israel. A diferencia de lo que ocurrió después del cautiverio babilónico, los samaritanos no se identificaron con los asirios, a diferencia de lo que ocurrió tras la derrota de Judá en el sur por los babilónicos más de 130 años después. Los asirios no se limitaron a importar lo mejor y más brillante de Israel a su tierra natal. Su estrategia era más compleja de lo que la de los babilonios. Sargón, el sucesor de Salmanazar, masacró decenas de miles de judíos en el reino del norte y luego se llevó a miles de israelitas a Asiria. Segunda de Reyes 17 del 3 al 6 nos dice esa historia, y también 18:9. Antigüedades de los judíos 9 del 259 y 277. Estas deportaciones continuaron bajo Esarhadón y Asurbanipal. Después de agotar gravemente la región de judíos, se importaron al norte de Israel al menos 5 nacionalidades diferentes. En Segunda de Reyes 17:24 nos dice: el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Amad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Se enumeran los procedentes de Babilonia, Cuta, Agua, Amad y Sefarbaim. También en Antigüedades 9, 277 al 290, 10 del 184 al 185 y 11, 19. Así pues, los asirios emplearon una estrategia deliberada para pluralizar la población israelita en el norte, con el fin de socavar la cohesión y la cultura del pueblo judío. Como resultado de todas estas perturbaciones, los pueblos de la región de Samaria experimentaron un grado considerable de desestabilización. Desde el punto de vista religioso, la religión septentrional se convirtió en un mosaico de diferentes credos, con una forma de judaísmo que acabó por imponerse. Segunda de Reyes 17 del 28 al 36 explica cómo la veneración de Adonai se convirtió en el paradigma de trabajo en medio de tal pluralismo. Según el relato, el acoso de las fieras llevó a muchos politeístas a creer que habían ofendido al Dios de los judíos, de ahí que solicitaran que un sacerdote judío estableciera un centro de culto en Betel. Segunda de Reyes 17:28. Vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Dios. Aunque eran politeístas, el registro bíblico afirma que la multitud mixta temía a Adonai. De este modo, existía un tipo de judaísmo en el norte, y durante esta época continuaron los contactos significativos con Judá y Jerusalén. Segunda de Reyes, capítulo 23, 25 dice: además, derribó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, derribó también aquel altar y el lugar alto. Destruyó sus piedras, las redujo a polvo y las quemó la acera. Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho que los reyes de Israel provocaran a ira al Señor. Les hizo tal y como les había hecho en Betel. Nos revela que el rey Josías de Judá suprimió los lugares altos de Samaria por ahí del año 630 antes de la era común. Además, Segunda de Crónicas 34:9 nos indica que recibieron ingresos de Manasés y Efraín y el resto de Israel en el norte para hacer reparaciones en el templo. Por último, Jeremías 41:5 habla de personas que venían del norte para dar ofrendas en el templo de Jerusalén mientras aún estaba de pie. Ahí lo dice, mire. 80 hombres vinieron de Siquem, de Silo y de Samaria, con las barbas rapadas y las vestiduras rasgadas y cubiertas de incisiones, y con ofrendas de cereal e incienso en sus manos, para llevarlos a la casa del Señor, al templo. Así pues, incluso después de todos los esfuerzos de los asirios, parece que algunos judíos del norte seguían manteniendo una tenue conexión con Jerusalén en Judá. En resumen, la conquista y las tácticas de los asirios exacerbaron claramente las tensiones que existían entre los judíos de Israel y los que residían en Judá. Los dos grupos no solo estaban divididos por la brecha política que supuso la división del reino en torno al año 931 de la era común, sino que ahora se encontraban aún más distanciados por factores religiosos y culturales provocados también por la catástrofe asiria del año 722 antes de la era común. El efecto del cautiverio babilónico. El cautiverio babilónico debilitó aún más la conexión entre los judíos que permanecieron en el norte y los judíos de Jerusalén. En el año 597, Nabucodonosor, rey de los babilonios, invadió el reino meridional de Judá y capturó Jerusalén. Todo eso lo encontramos en estas citas. Su objetivo era convertir a Judá en un vasallo servil de su vasto imperio. Como ya se mencionó en un capítulo anterior, con este fin, despojó al templo de sus vasos sagrados, Jeremías 28 del 1 al 6, y deportó a Babilonia a los principales ciudadanos de Israel, sobre todo a Daniel y Ezequiel. Con la destrucción del templo de Jerusalén, junto con la disolución del sacerdocio y el culto, el mantenimiento de una identidad judía diferenciada en la región era casi imposible. Los que habían sido comprometidos racialmente por los asirios, junto con los que no fueron considerados dignos de ser llevados a Babilonia, fueron apartados de los elementos que preservaban la sangre, la fe y las culturas judías. Paradójicamente, este tiempo de anomía religiosa y social se vio incrementada por la piedad de los judíos que habían sido llevados al exilio, como ya se ha señalado. Para mantener su identidad durante el cautiverio, algunos de los exiliados parecen haber intensificado aspectos de la Torá que consideraban que los definían como un pueblo distinto. Tras el exilio, la observancia del Shabbat, la circuncisión y la pureza pasaron a ser primordiales para muchos judíos que regresaban de Babilonia. Jeremías 17, del 19 al 27, Isaías 56, del 1 al 8, Isaías 58, del 13 al 14, Ezequiel 4:12 al 15, Ezequiel 22:26. A los ojos de los retornados, estos elementos se convirtieron en los signos definitivos del verdadero judío, del mismo modo que habían sido indispensables para la supervivencia de los hijos de Golá o los hijos del exilio mientras estaban en Babilonia. Esdras del 6, del 1 al 22. Esdras, el escriba, fue la figura clave para mantener el judaísmo normativo entre los judíos durante este periodo. Su papel en Israel se resume sucintamente en Esdras 7:10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la Torá del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Nada de esto era cierto, sin embargo, para aquellos cuya identidad judía había sido devastada por los asirios o para los que fueron dejados atrás por los babilonios, no tenían la ley ni el tipo de liderazgo que Esdras proporcionó a los exiliados. La liberación de los judíos del exilio en el año 538 antes de la era común por el rey Ciro de Persia, que se menciona en Esdras del 1 al 6, Esdras 6 del 1 al 5, Segunda de Crónicas 36 del 20 al 21, y Antigüedades 11:3 del 3 al 8. No cambió nada esta situación. La lista de Golá o la lista de los hijos del exilio de Esdras y Nehemías sugiere que sucesivas oleadas de retornados salieron de Babilonia hacia Israel. Este retorno gradual de judíos creó una situación en la que, antes de la llegada de Esdras, algunos de los hijos de Golá o del exilio se habían casado con los Amhaares o gentes de la tierra, y con los residentes de Samaria. Éxodos 4 del 1 al 5, perdón, Esdras y Nehemías 13 del 23 al 24. De sus hijos, mire, y también aquellos días los judíos que se habían casado con las mujeres asdoditas, amonitas y moabitas, que de sus hijos la mitad hablaba el lenguaje de Asdod, que era el de Persia. Ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Cuando Esdras llegó a la escena, esta amalgama de retornados de exilio con la multitud mixta que ya vivía en Israel podía llevar más de una generación. Desde la perspectiva de Esdras, estaban adoptando prácticas religiosas sincretistas que amenazaban la pureza de la raza y la religión. Nehemías 13 del 1 al 3, Éxodo 34, 16 y Deuteronomio 7 del 1 al 4, los mandamientos que se habían quebrantado. Por estas razones, los retornados del exilio que pensaban como Esdras rechazaron a quienes consideraban que habían contaminado la raza de los judíos y profanado la Torá. Las listas de Golá, hijos del exilio, en Esdras 8 del 1 al 14 sirven a este propósito. Las personas que se habían casado con no judíos, independientemente de que fueran sacerdotes o levitas, no se incluían en las listas de hijos del exilio. Tanto Esdras como Nehemías manifestaron físicamente su repulsa hacia quienes se habían comprometido su identidad como judíos e incluso abordaron a los infractos más graves. También en 2 Samuel 13:19 se lamentaban de que como antaño toda la tierra había sido contaminada. Predicaban sin ambages que Dios bendeciría a la raza santa. Los que fallaban a Adonai en ese sentido solo tenían un recurso. Debían separarse de sus esposas e hijos extranjeros y hacer un acuerdo y pacto vinculante para mantener todas las prácticas del judaísmo ortodoxo. A cualquiera que se negara, se le confiscaría todas sus posesiones y sería tachado de no judío que no tenía parte en las bendiciones del pacto. Lo dice Esdras del 10, del 1 al 9. Ahora, yo le acabo de decir judío ortodoxo. No quiere decir que es como el judío ortodoxo de hoy en día. ¿Okay? Pero era el judío ortodoxo, el judío observante del segundo templo. Ese era. No el de hoy en día. ¿Okay? Quería hacer esa aclaración porque si no al rato van a decir, mira, ya ves, ya está enseñando lo que es el judaísmo ortodoxo. No, esa es una palabra, es un término para dejarles saber que era el judaísmo ortodoxo de esa época, del segundo templo. No existía el judaísmo como hoy. No tenemos que correlacionar una cosa con la otra. Son dos cosas distintas. ¿Okay? Entonces, seguimos por aquí. En resumen, las reformas de Esdras y Nehemías pretendían establecer una línea de marcación que condenara oficialmente el ostracismo a la multitud mixta, que con el tiempo llegó a conocerse como los samaritanos. El incidente que ilustra gráficamente este grave desgarro en el tejido de la identidad judía ocurrió cuando los samaritanos y la gente de la tierra intentaron ayudar a construir el templo. Esdras 4:3 nos registra el rechazo de esta oferta. Dice, pero Zorobabel, Jesúa y el resto de los jefes de la familia de Israel respondieron, vosotros no tenéis parte con nosotros en la construcción de un templo para nuestro Dios. Solo nosotros lo construiremos para el Señor, el Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. A partir de ese momento, los rechazados trataron de frustrar los esfuerzos de los judíos en la reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén. Esdras 4:4, entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. En el plano político, se comunicaron con Jerjes y Artajerjes para convencerles de que los exiliados habían traicionado su confianza y buena voluntad. Afirmaban que en realidad los judíos pretendían construir un reino que acabaría amenazando a Persia. Esdras del 4 al 6, del 6 al 16, nos dice ahí, en el reinado de Asuero, el principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitridates, Tebel y sus demás compañeros, escribieron a Artajerjes, rey de Persia. El texto de la carta estaba escrita en aramea y traducido al arameo. Y ahí está la historia de la carta. Los samaritanos tuvieron cierto éxito, pues Artajerjes declaró que había de detener la construcción del templo. Hay que leer el libro de Esdras, especialmente el capítulo 4. Sin embargo, la comunicación posterior de los judíos llevó a Darío a revocar la orden de Artajerjes, permitiendo que se completara la construcción del templo. Esdras 6, del 1 al 12. Ahora le dejo de tarea leer el libro de Esdras. ¿Okay? Así es que ahora usted tiene tarea. Tiene tarea para estudiar todo ese tipo de cositas. Espérenme, es que estoy haciendo algo por aquí. Ok, entonces ahora vamos a ver que nos dice aquí el papel de Manasés y el templo del monte Gerizim. El conflicto en torno a la reconstrucción del templo se refleja en la naturaleza altamente religiosa de la situación. El tema de la tensión religiosa se repite a lo largo del libro de Nehemías, sobre todo con la relación con Manasés, que estaba casado con la hija de Sanbalat, el gobernador de Samaria. Como hijo del sacerdote de Jerusalén, habría sido el siguiente en la línea de sucesión a ese cargo, pero la idea de que un miembro de una familia samaritana se convirtiera en un sumo sacerdote era inaceptable para Nehemías. Así que como parte de su limpieza del templo y la reinstauración del culto del templo, Nehemías expulsó a Manasés de los atrios del templo. Nehemías 13:28 nos da la historia. Ahí dice, era hijo de Sanbalat, Oronita, y lo eché de mi lado. Posteriormente, hacia el año 430, Manasés huyó a Samaria y se embarcó en la creación de un culto rival cerca del monte Gerizim. Esto se encuentra en Antigüedades de los Judíos, libro 11, del 302 al 310, capítulo 12, verso 10, capítulo 13, verso 74, y también Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¿Ok? Entonces ahora usted ya está viendo todo ese tipo de cositas que estamos aprendiendo aquí. Interesante, porque ahora estamos aprendiendo mucho más de todo esto. Finalmente, 100 años después de que Manasés fuera expulsado del templo de Jerusalén, Alejandro Magno respaldó la construcción de un templo samaritano en el monte Gerizim en el año 332 antes de la era común. Este templo permaneció en pie durante más de 200 años hasta que Juan Hircano, de la familia Asmonea, lo destruyó en el año 128 antes de la era común. Parece ser que los samaritanos habían apoyado anteriormente a Antíoco Epífanes en su campaña contra Jerusalén. Hircano consideró apropiado arrasar el centro del culto de los samaritanos cuando lo expulsó a los sirios. Este acontecimiento precipitó un odio intenso entre los judíos y los samaritanos. Quizá más que ningún otro, siguió un ciclo de violencia que duró todo un siglo. Esto es el trasfondo para el tiempo en que Yeshua después viene a escena. La religión samaritana también demuestra la ascendencia común de los samaritanos y los judíos. Al igual que en el caso de los judíos, la religión desempeñaba un papel fundamental en la identidad de los samaritanos. Además, como Manasés era de la familia del sumo sacerdote de Jerusalén, sirve de enlace entre las creencias y prácticas de los judíos de la época y la formación de la fe samaritana. En particular, puesto que procedía de la familia del sumo sacerdote, su forma de judaísmo puede haber contenido muchos elementos saduceos. El hecho de que muchos de los sacerdotes de Jerusalén se rebelaran contra Manasés cuando éste huyó a Sanbalat en Samaria le presta apoyo en este sentido. De hecho, los principios cardinales de la fe samaritana parecen tener mucho en común con los saduceos. Por ejemplo, los samaritanos solo aceptan la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, como escritura sagrada. Para ellos, los profetas y la literatura sapiensal no tienen la misma autoridad que las palabras de Moisés. Además, a diferencia de los fariseos y más bien los saduceos, los samaritanos nunca desarrollaron un extenso cuerpo de enseñanza o halajá, nada parecido a la Mishnah o codificación de las tradiciones de los ancianos que existe entre los samaritanos. So, ya estamos viendo que había unas diferencias bien marcadas. ¿Va? Nos estamos dando cuenta de cuál era el ambiente político en los tiempos de Yeshua. Estas son algunas de las enseñanzas distintivas de los samaritanos. Dios es uno, la unidad absoluta de Dios. Dios creó a la humanidad a imagen de los ángeles. Moisés es el único profeta de Dios. No recibió la Torá en el monte Sinaí, sino en el monte Gerizim. La Torá fue entregada directamente a Moisés por mano de un ángel, dejando a un lado la interpretación literal de Deuteronomio 34:10. Los samaritanos enseñaban que nunca habrá otro profeta como Moisés. El monte Gerizim es la verdadera casa de Dios y contiene las 12 piedras de Israel, de acuerdo a Deuteronomio 27:4. Los samaritanos sostienen que debido a la apostasía de los judíos, el tabernáculo se oscureció y desapareció gradualmente. Dios proporcionó una cueva especial a los samaritanos para que pudieran esconder los vasos y las vestiduras sagradas. Después de que fueron escondidos, la cueva misma fue tragada y desapareció. La Shekinah, o gloria visible de Dios, aparecerá en el tiempo del fin sobre el monte Gerizim y no sobre el monte Sión. El Taheb, es decir, el que restaura, aparecerá al final en los tiempos, es mortal y vivirá solo 110 años. Durante este tiempo, sin embargo, destruirá a todos los que han seguido el consejo de Esdras, es decir, a todos los judíos que han rechazado el relato samaritano de las cosas. Este último principio se hace eco una vez más del conflicto entre los judíos que regresaron del exilio de Babilonia, y las personas que no fueron llevadas al cautiverio. En Eclesiástico 50, 25 al 26 se afirma: dos naciones detesta mi alma, y la tercera ni siquiera es un pueblo, los que viven en Seir y los filisteos, y los insensatos que viven en Siquem. Para Ben Sira, el pueblo insensato era Samaria. La animosidad entre los judíos y los samaritanos estaba bien arraigada cuando Yeshua comenzó su ministerio público. De hecho, para una mentalidad judía, la calumnia más dura que los enemigos de Yeshua lanzaron contra él fue que era samaritano y estaba poseído por un demonio. Juan 8:48. En un momento de su ministerio, Yeshua ordena a sus discípulos que no fueran a los gentiles ni a ninguna ciudad de los samaritanos. Mateo 10:5. Esto parece indicar que Yeshua consideraba a los samaritanos racialmente como algo intermedio entre los gentiles de pleno derecho y los judíos de pura cepa, una opinión que coincide con la experiencia histórica y política de los samaritanos, tal como se representan las escrituras hebreas. Juan afirma rotundamente que los judíos no tienen ningún trato con los samaritanos. Los samaritanos también albergaban mala voluntad hacia los judíos. Cuando Yeshua se dirige a Jerusalén por última vez, envió a algunos de sus discípulos a Samaria. Su objetivo era que los samaritanos lo recibieran a ellos y a su maestro. Sin embargo, cuando los samaritanos se enteraron de que Yeshua se dirigía a Jerusalén, se negaron a dar la hospitalidad a él y a sus seguidores. Santiago y Juan, los hijos del trueno, en Marcos 3:7, querían incinerar a los samaritanos invocando fuego del cielo, la alusión a la destrucción de los profetas de Baal por Elías, o al destino de Sodoma y Gomorra. Es reveladora. Yeshua rechazó de plano su petición y optó por otra ruta hacia Jerusalén que pasaba por Samaria. El hecho de que los samaritanos rechazaron a Yeshua cuando se enteraron de que iba a Jerusalén es significativo. Se remonta a la expulsión de Manasés por Nehemías y a la creación de un santuario alternativo en el monte Gerizim. Esta controversia sobre el lugar legítimo de culto continuó hasta la época de Yeshua, cuando revela el diálogo de Yeshua con la mujer samaritana en Juan, capítulo 4, versículos 19 y 20. Aquí, Yeshua indica que la mujer samaritana no estaba de acuerdo con el lugar legítimo de culto. Aquí, Yeshua indica que la región samaritana es oscura y comprometida, y que el verdadero plan de salvación de Dios ha llegado a través de los judíos. Romanos capítulo 9, lo que le estaba diciendo, capítulo 9, versículo 4. Sin embargo, Yeshua no es hostil a la samaritana ni a su pueblo. Su argumento es simple, que la ubicación geográfica de cualquier templo, ya sea de los samaritanos o de los judíos, es irrelevante para Dios. Lo que importa es el culto en el espíritu y la verdad. Las palabras que le dirige son eficaces. No solo la lleva a la fe, sino que se produce un avivamiento en Samaria. Este encuentro positivo entre Yeshua y la samaritana indica una postura de Yeshua sobre la cuestión samaritana. En resumen, para Yeshua, la geografía, la política y la raza no tienen ninguna importancia para el reino de Dios. Este tema de igualdad y la inclusión se desarrolla a lo largo de los evangelios, especialmente en relación con los samaritanos. En Lucas 10, 25 al 37, la parábola del buen samaritano. Un sacerdote judío y un levita faltan a su deber moral de ayudar a alguien en apuros, pero un samaritano muestra el amor de Dios y por lo tanto es considerado el buen prójimo. Y por último, de los 10 hombres curados de lepra, solo uno volvió a Yeshua para darle las gracias. Ese agradecido era samaritano. La consideración positiva de Yeshua hacia los samaritanos marcó una época en su persona y en su obra. Las barreras étnicas y raciales se superaban en nombre de Dios. Además, el último encargado de Yeshua de evangelizar el mundo incluye explícitamente a Samaria. Capítulo 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto pronto estableció el paradigma para el ministerio y la evangelización en la iglesia primitiva. Felipe, uno de los 7, en Hechos 6, llevó a cabo la primera evangelización transcultural en Samaria. Hechos 8 del 4 al 8. Los dirigentes judíos de Jerusalén respaldaron este audaz paso. Hechos 8 del 14 al 17. Pronto se plantaron a congregaciones en Samaria y los primeros creyentes no tuvieron reparos en viajar por aquella región. Hechos 9 del 31, Hechos 15:3, Hechos 11 del 19 al 20. Lucas informa que algunos de los que se habían dispersado, Hechos 8:4, como consecuencia de la persecución de Esteban, y los helenistas comenzaron a compartir el evangelio con los gentiles. Puede afirmarse que el contacto de Yeshua con los samaritanos acabó abriendo la puerta a la misión gentil en la iglesia. Sin embargo, la realidad geopolítica entre judíos y los samaritanos de la época era muy diferente. Una de las esposas de Herodes el Grande era Maltasé, de la nación samaritana. Con este matrimonio, Herodes pretendía estresar los lazos políticos con Samaria para consolidar las relaciones. Llevó a cabo amplios proyectos de construcción en toda Samaria. Ninguna de estas acciones le granjeó la simpatía de los súbditos judíos. Además, parece que los samaritanos apoyaron la brutal campaña del gobernador romano Cumanúos contra los judíos. Y ellos y los Herodes se pusieron al lado de los romanos en los diversos conflictos que el imperio tuvo con los judíos. Sin embargo, el destino de Samaria empeoró cuando se vio implicada en el levantamiento celote contra Roma en el año 66 de la Era Común. En la confusión de la guerra, los romanos no tardaron en separar a los judíos de los samaritanos. Vespasiano, del año 69 al 79, golpeó con un instrumento contundente, demoliendo Samaria e Israel por igual. Sin embargo, los samaritanos no se quedaron al margen para siempre y volvieron a ayudar a los romanos en su campaña contra los judíos. Los samaritanos ayudaron al imperio a sofocar la rebelión de Bar Kokhba en el año 135 de la Era Común. Como recompensa, los romanos ayudaron a los samaritanos a reconstruir su templo, que había estado en ruinas desde el reinado de los Asmoneos en el monte Gerizim. A medida que el imperio romano se fragmentaba, también lo hacían las relaciones con los samaritanos. A finales del siglo V de nuestra era, los samaritanos se volvieron a ser considerados enemigos de Roma. En el año 529 de nuestra era, los romanos destruyeron el templo del monte Gerizim, que nunca volvió a construirse. Los samaritanos hoy, a principios del siglo XX, solo sobrevivían unos 182 samaritanos. Hoy se calcula que viven entre 500 y 1000 samaritanos en el monte Gerizim, cerca de la ciudad de Nablus y en Olón. Este crecimiento se debe a que después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Israel clasificó a los samaritanos como judíos. Fueron incluidos en la ley del retorno que permitía a los judíos de la diáspora emigrar a Israel. Y en épocas más recientes, algunos samaritanos se han casado con mujeres judías que han aceptado vivir de acuerdo con la tradición samaritana. Sin embargo, muchos siguen ateniéndose a la tradición más antigua, que solo permite a los samaritanos casarse con otros samaritanos. La continuidad de una población distinta de samaritanos depende de un hilo. Los samaritanos siguen celebrando sus prácticas ancestrales. Un adornado rollo de Torá es el único objeto físico permitido en sus servicios religiosos. Se dice que tienen más de 3000 años y que fue escrito el 12º día después de que los hijos de Israel entraran en la tierra de Canaán. Los samaritanos siguen celebrando la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. En el monte Gerizim todavía se observan las fiestas, las formas de las fiestas de Pentecostés, los tabernáculos y Yom Kippur. Todos los varones son circuncidados al 8º día de nacer, aunque sea Shabbat. Así pues, hasta el día de hoy, las creencias y prácticas samaritanas fundamentales se hacen eco de muchas de las que practican en el judaísmo. Esto es, pueblos del mundo del Nuevo Testamento. Y déjenme mostrarle aquí en este libro algunas de las imágenes de lo que leí. Aquí está Samaria, la región de Samaria, en Sichem. Y aquí está Jerusalén. Si es que lo vemos la región. Por eso tenían que pasar, si Yeshua iba a Galilea, que estaba más para acá arriba, tenía que necesariamente pasar por Samaria. O si venía de Galilea y venía a subir a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. También está la imagen de la ciudad de Nablus, del monte Gerizim. Esta área ha sido asociada con los samaritanos. Son una vista aérea del monte Gerizim, que es sagrado para los samaritanos. Las ruinas del templo construido por los samaritanos en el tiempo de Nehemías han sido descubiertas en el monte. Y aquí vemos restos arqueológicos. El rollo de la Torá. Un sacerdote samaritano sosteniendo un rollo de la Torá. Ahí está el rollo de la Torá. Un samaritano mostrando parte del rollo de la Torá en la sinagoga de Nablus. Un rollo de la Torá que tiene 2000 años de antigüedad. Celebrando Pesach en el monte Gerizim. Samaritanos preparando el animal, la ofrenda del animal para sacrificio en el altar. Monte Gerizim. Estos son samaritanos leyendo y orando en la sinagoga cerca de Nablus, en la cuenca este. Ahí los vemos. Por aquí, todo esto es lo que le leí. Aquí está un escriba en Jaffa copiando de un rollo yemenita, rollo de la, utilizando su tradicional tinta. Está escribiendo el rollo ahí. Por último, hay otras imágenes aquí. Un cuadro de Yeshua y la mujer samaritana por un artista francés, JJ Tissot. Y creo que es todo. La bibliografía que se usó para esto. Aquí están algunos de los recursos que se usaron para leerle lo que le acabo de leer. Así es que, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que había un conflicto religioso, político entre samaritanos y judíos, que viene desde antaño, se agravó con la conquista de Asiria y después con la conquista de Babilonia, la multitud mixta que empezó a levantar imágenes en la región de Asiria. Después, cuando vienen los judíos, muchos de ellos se casan con mujeres de esta región, el pueblo, y hay un conflicto porque ahora Nehemías les dice, y Esdras le dice, bueno, se tienen que divorciar. Un sumo sacerdote es expulsado. Él va y se refugia en la ciudad de Samaria. Levanta un templo. Ellos apoyan a Antíoco Epífanes. Y cuando vienen los asmonianos, Juan Hircano va y destruye el templo. Y entonces después está la lucha entre los samaritanos apoyando a Roma en muchas situaciones y haciéndole la vida a la vida imposible a los judíos, y Yeshua entrando en escena a tratar de reconciliar. Son hermanos, y por eso vemos en la parábola del buen samaritano, vemos a los leprosos que son mandados al templo a presentar su ofrenda después de haber sido sanados. Todo esto lo vemos en un ambiente social, político, religioso, que está bien marcado. Cuando nosotros vemos, ahora entendemos por qué Yeshua le dijo al samaritano: ve y preséntate al sacerdote para que él te declare limpio. Número uno, él no creía que el templo de Jerusalén era el lugar donde se tenía que adorar, pero Yeshua lo manda. Número dos, no reconocía al sacerdocio. Yeshua lo manda. Número tres, si quería ser sanado y restaurado, tenía que ir ahí. Cuatro, el sacerdote tenía que recibir la ofrenda del leproso que había sido sanado. Tenía que hacerle el ritual y tenía que declararlo puro ante la sociedad. Cuando el escriba, el intérprete de la ley, que era un fariseo, le dice: ¿quién es mi prójimo? Yeshua le contesta con una parábola. Le dice: un hombre estaba moribundo. Pasó un cohen, pasó un levita y lo dejaron ahí. Pasó un samaritano. Hizo justicia, hizo bondad. ¿Quién es el prójimo? El fariseo no dice el samaritano, el fariseo dice aquel que hizo justicia y bondad. No le convenía decir el samaritano. Y Yeshua le dice: ve, ahora ve y haz lo mismo. ¿Por qué? Porque había un conflicto. Pero no lo vemos, no vemos eso en acción hasta que no vemos, vamos viendo cada detalle. Ahora, los evangelios van a tomar más color cuando usted lea las historias, cuando usted lea al samaritano, lea al leproso samaritano, cuando usted vea a Yeshua en capítulo 4 de Juan, que tiene una conversación con la mujer samaritana reconoce: eres tú el que ha de venir, y tienen una conversación, y ella va y dice: conozco al que había de venir, al prometido. Y Yeshua se queda en Samaria. Después Felipe viene y se levanta una congregación. Se empiezan a levantar congregaciones que los discípulos después están apoyando, porque ese era el movimiento, que una reconciliación. Familia, regresamos la próxima semana. Acuérdese, no lo crea todo, valídelo. Si usted quiere el PDF que estoy usando, pídamelo, pero no me acuse de falso, porque lo que menos tengo es querer engañar a la gente. Tal vez pudiera estar equivocado en alguna información, tal vez sí, y lo reconozco, pero eso no quiere decir que soy un falso. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno le bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, shalom.